Assalamu alaikum, mi querido Varela. Vamos a saludar en árabe como corresponde. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá. Hoy entrenamiento de puertas cerradas de la selección argentina, Luis. Supuestamente 10:30 hora de Argentina empieza, o sea que está empezando, a punto de empezar el entrenamiento, con una preocupación, la preocupación de Ángel Di María. Lo bueno es que no tiene lesión muscular, pero sí tiene una sobrecarga. Se le quedó duro el muslo. Teniendo en cuenta que el partido es tan próximo, hay preocupación. Ya vamos a empezar a pensar que tal vez no pueda estar desde el arranque. Es apresurado decirlo, sí, pero también es algo que está rondando ya en el cuerpo técnico de la selección argentina. Así que hoy, que es un entrenamiento posterior al partido de ayer, que va a ser un entrenamiento muy liviano, que van a parar un equipo, yo creo que ya van a empezar las alternativas. Si no llega Ángel Di María, ¿quién? Y ahí está el tema, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Pero bueno, él, tal vez lo malo, lo preocupante que tiene de la clasificación argentina, del partido de ayer, que fue el mejor partido, que fue algo, como diría, pletórico, una fiesta lo que se vivió en el 974, algo que recarga aún de energía a los argentinos y también que suma la locura, ¿no? Ustedes lo mostraban recién, ¿no? La gente que viaja, que piensa que vamos a salir campeones, que se saca un pasaje pagando cualquier precio, que vienen a Doha sin entradas, que te empiezan a hacer los pedidos, que se vive esto habitualmente, pero ahora lo estamos viviendo con la realidad y con la actualidad. Los argentinos que dicen, bueno, voy a Doha y veo alguna entrada va a aparecer. Hasta ahora no hay entradas, ¿eh? Bien. Reitero, hasta ahora no hay entradas. Te escuchaba esta mañana muy temprano, Rifle, creo que con Gaby Siblat, decir que era el fenómeno que ya se estaba viviendo y se teme se multiplique. Los que llegan sin entradas, tienen que llegar con el Fan ID, si no, no pueden entrar, pero los que llegan sin entradas y se van a prestar a la reventa que vos aconsejabas, no fuera la compra inmediata, la compra de primer momento, sino que especular un poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Primero lo que siempre digo, ¿no? Lo que vos decís, el Fine ID, loguearte en la FIFA. Siempre pasa habitualmente que 36 horas antes, 24 horas antes o a la mañana del partido, porque Argentina va a jugar a la noche acá de Qatar, te liberan un par de entradas, claro. Un par de remanentes se liberan. Y siempre hay que estar atento. Obviamente que tenés que estar con el telefonito y, o con la computadora dándole F5, F5, F5. Pero eso es pagarlo a precio oficial. Y después, con el tema de la reventa, es siempre esperar. Siempre esperar. Obviamente que es comprarla a un precio que todavía no está. Que yo calculo que va a ser mucho más elevado que el de México, que el de Polonia. Porque son los octavos de final. Porque hay muchos argentinos. Ayer se quedaron muchos argentinos fuera de la cancha sin entrada. Que llegan hasta el estadio, que están con la aplicación de la FIFA o que van a buscando la reventa, y ayer no había, era un estadio chico, es verdad, pero muchos argentinos se quedaron sin entrada. Muchos argentinos están llegando hoy o llegan mañana. Llegaron muchos argentinos para el partido de Polonia. Se vio un recambio o un agregado a partir del partido contra México. Recuerden que con México se jugó a la noche de acá, a las 16 horas de Argentina, a la mañana de acá, del sábado, llegaron muchos argentinos para el partido en México. Y hay muchos argentinos que en los paquetes de FIFA que vos comprás la fase de grupo, los tres partidos. Hay muchos argentinos que compraron los tres partidos de fase de grupo y por estar acá, por nada, cambian el pasaje, pagan una fortuna de recargo y no tienen entrada y se van a quedar también para el partido del sábado. O sea, lo que yo digo es que todavía hoy es pronto, pero a partir de mañana y el sábado en la pantalla de La Nación vamos a ver esa locura argenta de no tengo entradas, igual vine. Y hay muchos que ya están planificando que Argentina le gana a Australia, como del partido octavo final a cuartos hay mucha distancia, de sábado a viernes. Hay muchos que ya están comprando los pasajes para estar el otro viernes, que es a las 12 el partido de los cuartos de final. Claro. Así que yo te digo la verdad, instalá un mobilero en Ezeiza porque van a empezar a salir vuelos. Gente con bandera, ¿Rifle? De acá a la semana que viene a rolete. ¿Cómo es el tema de la reventa, Francisco, de que estás diciendo vos? ¿Eso es en la calle, por contactos? ¿Es legal, no es legal? ¿Cómo se maneja, sabés? No,
Primero que es obviamente que es ilegal, yo no lo sé, te voy a decir lo que escucho por las calles de Doha. Uh-huh. Muchas redes sociales, claro. DM de Instagram privado, mucho, mucho, mucho de eso. Y después hay muchos chats grupales de temas de entradas. Y después lo que hacen mucho es que van a la cancha. Que van a la cancha sin entradas. Entonces, lo que me cuentan a mí, ¿no? Entonces, lo que tiene entrada de reventa, está por empezar el partido o está empezando el partido, no la vendió, entonces te la vende un par de dólares más de lo que es el precio de costo, ¿no? Por ejemplo, con México, yo me enteré que muchos entraban en el himno o entraban a los 7 minutos o a los 10 minutos del partido, ¿no? El que tenía entrada dice, bueno, no la vendo a $800 como estaba la reventa contra México. Por ejemplo, sí. Un precio normal. También podías conseguir de 1.200, de 1.500. No, claro. La reventa, Hospitality o Pavilion. Pero sí. $800 y nada, y la tenían. Está empezando el partido antes de quedársela y te la venden a $350. Claro, yo calculo que debe haber un momento previo al partido al lado de la ahí en la cancha el que molinete. La entrada debe valer, ¿no? Un bote. Exacto. Al lado del Titanic, digamos. Digamos una media hora. O no, si no la vendiste a esa hora es que sí, bajó mucho el precio. Yo creo que si empezó. Sí, pero hay gente que dice, hay gente que va a la puerta. Sí, sí, sí. Y después cae abruptamente, obviamente. Sí. Y después. Sí. Y después estás la típica que con el teléfono te ponen I need ticket o yo necesito ticket. Claro, gente claro. Que está dispuesta a comprar. Rifle, hay cantidad de mensajes. De... Y hablando a Luis, sí. Sí, no, quiero leerte mensajes, pero la verdad que cuando abrimos los mensajes quiero... Y la verdad que son me estoy muy contento porque son de mucho cariño, así tu laburo. Gracias al Rifle por mostrar el estadio. Felicitaciones, dice. Gracias. Elba. Mili, qué gran laburo está haciendo el Rifle. Eso sí, dice Loli, pedirle una sonrisa. Cada tanto. Felicitaciones, Rifle. La verdad es que no me interesa el fútbol y gracias a tu cobertura, dice Jorgelina, estoy viéndote. Y hablemos un poco, ¿querés que hablemos un poco de los goles? Nosotros vamos a poner al aire, tenemos mucho delay, vos no lo podés ver allí, pero dale. Contame, vamos a empezar a ver el primer gol de la que generó una descarga de los nervios que teníamos todos. Contame qué te pareció este primer gol, Rifle. Y mirá, me parece que es una. Los dos goles de Argentina es una reafirmación de lo que viene pregonando Scaloni. Nosotros tenemos una manera de jugar, la podemos cambiar independientemente o como te pida el juego, ¿no? Pero hay un estilo, hay una manera de jugar. Y en los dos goles, ¿no? Lo dijo mucho Scaloni, lo practicamos, lo vimos, abrir por derecha, tirar un centro atrás o un centro en diagonal. Era algo practicado, veíamos que ellos se cerraban mucho hacia el centro del área grande o hacia el centro del área chica, pegado al arquero, aprovechar, abrirlos por las bandas y después tirar el centro. Me parece que los dos goles fueron una conjunción muy buena del estilo que pregona Scaloni. Y después de dar la situación ahí, Francisco, Gustavo, me pueden ayudar un poco, no le escucho a Gustavo, ¿no? Creo que debe estar, tal vez, sí. Como se clasificó Gustavo. Juan Manuel, escucho al que un sabe. Poco agazapado. Escucho al que sabe y al que está en el lugar, por eso. No, está bien. Después, ¿es así? Vos estás en el lugar y sabés. Una situación en el partido de ayer. No, está bien. No, te quiero preguntar algo. Pero a lo vos que estabas me refiero, en la cancha. Sí, sí. Cuando hace el gol encendimos McAllister, la fiera, Luis, sí. Cuando hace el gol McAllister, ¿hubo alguna duda de la posición de Molina? Sí. ¿Tenían miedo que el VAR lo anule? Porque fue muy fino. No. No, mirá, yo... Fue muy fino, pero justamente yo estaba ubicado en ese arco, en esa línea. Uh-huh. Fue fino, pero en el movimiento de juego se ve claro que él viene de atrás. Así que no fue. Tal vez lo que podemos decir es los penalitos que le están dando a Argentina, ¿no? Porque nos quejamos muchas veces del VAR, ¿no? Y del sufrimiento que tiene Argentina. Pero le están dando penalitos, ¿no? No fue penal. Por eso digo, le están dando penalitos a Argentina. El del otro día... Contra Arabia Saudita, el de ayer contra Polonia, le están dando penalitos a Argentina, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son, ¿no? Sí. Ahora cuando quieran, Luis, vamos a escuchar a De Paul, dale. Que se queja. Vamos ahora, Scaloni también se quejó de que Argentina termina primero. Y dale, vamos a escuchar a De Paul. Hay un enojo de Argentina.
Hay un enojo, se vio en zona mixta, se vio a Scaloni, pero escuchamos de Paul con el tiempo de descanso que tiene Argentina. Decía a modo de queja que le sorprende que siendo primeros tengan que jugar el sábado con tan poco tiempo de descanso, ¿coincidís? Sí, es una realidad, a mí me sorprende también que tengamos que jugar, pero bueno, solo con dos días. Pero bueno, lo que toca y seguramente tendremos un gran partido el sábado y bueno, no hay excusa, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Ahí está Rifle. Sí. Sí, hay una queja, ¿no? Porque tengamos en cuenta que si Argentina terminaba segunda, jugaba recién el domingo. También hay que decir algo, ¿no? Argentina, si gana el viernes, gana el sábado, perdón, tiene tiempo hasta el viernes. Los octavos de final son sábado, domingo, lunes y martes se juegan los octavos de final. Es algo que también que se sabía. Argentina ya del sorteo sabía que estaba en el grupo C y que si salía primero jugaba en esa fecha. Es poca recuperación, sí, más teniendo el tema de Di María, pero es así, no es que se cambió ayer y cuando terminó el partido le dijeron, che, mirá, jugamos el sábado. ¿Es poco descanso? Sí, es poco descanso. Después tiene mucho de octavos a cuartos y clasifica a Argentina. Claro. Bueno, contame qué otro material más de lo mucho que tenemos para compartir desde Doha, Rifler. Bueno, mirá, en un ratito vamos a volver a hablar de Argentina, pero a mí... Ayer se dio una situación muy importante con México que en un ratito la vamos a ver. Pero antes, Messi, el que todo el mundo quiere, el que todo el mundo aplaude, el que quiere que sea la gran figura, erró un penal, pero jugó tal vez el mejor partido del Mundial. El capitán dijo esto. Por cómo se dio el partido hoy, creo que hoy hicimos el partido que venimos buscando desde que llegamos al Mundial. Por diferentes circunstancias no se nos había dado. Hoy creo que volvimos a reencontrarnos con el juego, a hacer la selección que nosotros esperábamos y que la Argentina espera. Y creo que estuvimos durante todo el partido muy cómodos y cuando hicimos el primer gol, mucho más todavía. Ahí está. Que se lo veía, no diría, voy a decir contento, porque sería un oxímoron en Messi, pero se lo veía muy animado, Rifle. Sí, muy animado. Y creo que lo que voy a decir es lo que muchos pensaban, ¿no? Después de errar el penal, no, recuerden que Polonia todavía no le habían convertido en la Copa del Mundo. Después de que erra el penal, muchos decían, uy, ahora el equipo se va a venir abajo, Messi se va a venir abajo. Y en ningún momento el equipo se vino abajo, en ningún momento Messi se vino abajo. Por eso decía que tal vez jugó el mejor partido del Campeonato del Mundo a pesar del penal errado, ¿no? Y a pesar de que tanto necesita ese gol, ¿no? Para ser uno de los goleadores del torneo. Y volviendo al tema del enojo, al tema del enojo, hoy el entrenamiento de la selección argentina, que podemos confirmar que ya empezó, ¿no? Que todavía están los movimientos regenerativos, no paró nada. Mañana va a ser el entrenamiento a puertas abiertas, todavía no tenemos el horario, tal vez lo confirmamos antes de las 13. Scaloni, yo noté tres cosas en la conferencia de prensa. Primero, la primera exteriorización que demuestra que estaba preocupado por lo de Di María, ¿no? Que él lo dijo, vamos a ver qué pasa. Después, la situación de Messi, ¿no? Que ponía nerviosos a muchos, que se le caían cosas a otros y que había ruido, mucho ruido. Bueno, acá se me en la concentración cayó el anillo, y le preguntaron. Che. Sí, ¿por qué no lo cae? Está bien. Decían, pero si Argentina ya estaba clasificada, había asegurado el primer puesto, ¿por qué no lo sacaste? Dijo, Messi, si no me pide el cambio, no lo saco. Y después Scaloni se enojó porque juega tan rápido y Scaloni dijo esto. Y estamos contentos y ni tampoco muy efusivos porque jugamos, y quiero aclarar que me parece totalmente... una locura jugar dentro de casi dos días y poco, cuando somos primero de grupo. No lo puedo entender. Nosotros ahora son la, ¿qué hora es? La 1:00 a.m. y mañana ya es jueves y al otro día es preparar el partido y jugar. No están dadas las condiciones para que así sea, pero bueno, es para los dos igual. Somos primero de grupo y podríamos haber tenido más descanso, la verdad. Bueno, ahí está, enojado, molesto en serio, Rifle. Sí. Si uno compara, ¿no? Lo que pasó post-Arabia y post-México, Argentina post-partido entrenó a las 11 horas de acá, a las 5 horas de ustedes. Hoy, por eso que decía,
entrenó 16:30 pasaditas, 10:30 pasada hora de Argentina. O sea que hubo un cambio para darle un descanso a los jugadores. Pero Scaloni siguió hablando en conferencia de prensa y dijo esto. Estamos satisfechos del partido que hicimos. Creo que no era fácil, no era un partido fácil. En el contexto no era fácil, había que jugar y ganar. Y contra un equipo que le valía... Le valían dos resultados, como al final le valió perder por dos, incluso empatar, y bueno, eso hacía el partido muy difícil. Y creo que lo interpretamos de una manera correcta. La verdad que los jugadores han hecho un partido muy bueno, muy completo, y estamos contentos. La verdad que se busca que el equipo se encuentre, y bueno, hay veces las cosas no se dan, pero... No dejan de intentarlo y al final, bueno, da su fruto. Bueno, allí está Rifle. Algo más para cerrar de lo que fue el partido ayer. Acá veo algunos televidentes que dicen, sí, no es para... que pateó mal Messi, es que era muy bueno el arquero, decía. No sé qué ves ahí de cómo fue el patadazo. Sí, bueno. Sí, un arquero que atajó un par de penales en la Liga Italiana, que ya... no le habían podido convertir en esta Copa del Mundo, que ya había tenido un penal en contra y que demuestra lo que era, ¿no? Un arquero de figura internacional. Juan. Por suerte, yo destaco lo que te dije antes, ¿no? Messi, Gustavo. ¿Messi está bien físicamente? Mira, te voy a decir algo. Y me lo preguntó eso también, no me acuerdo si Débora, Luis o Marina. Yo creo que Messi ayer jugó el mejor partido, ¿no? Y de que empezó la Copa del Mundo hasta ahora es de menos a más. Y también vuelvo a traer a escena la frase de Scaloni. Argentina ya a los últimos 15 minutos tenía asegurado el primer puesto matemáticamente. Polonia no daba nada. Estaba pensando más en México que en Argentina-Polonia. Tranquilamente, si era tan problemático un partido dentro de dos días y supuestamente, como dicen muchos, Messi está lesionado, lo sacaba. Y Scaloni dijo, a Messi no lo saco aunque si no me pide el cambio. Entonces, me parece que es la situación. Tal vez le faltaba un poco de ritmo. Y bueno, se demostró, ¿no? Jugó contra México después del gol, jugó mejor que lo que fue el segundo tiempo contra Arabia Saudita. Y ayer jugó muchísimo mejor que lo que había hecho contra México y contra Arabia Saudita, ¿no? Y más teniendo en cuenta la situación de que había errado un penal, y más teniendo en cuenta que en un partido ya a los 20 minutos del segundo tiempo estaba liquidado, ¿no? Igual siguió intentando, igual siguió tratando de hacer su gol. ¿Rifle? Bueno, sí. Se supone que con lo que dijo del descanso, sí. No lo va a poner a De María, ¿no? Entonces te quería preguntar si quién era el reemplazo, porque no hay alguien que juegue. Yo creo, sí, yo creo que mañana va... No. El otro día, cuando parió línea de 5, en un momento lo sacó a Di María, lo puso a Dybala. Sí. También puede ser Ángel Correa una alternativa. O tirarlo a Julián Álvarez por una banda y poner a Lautaro Martínez de 9. A los dos. Ojo con eso. Bueno, claro, ojo con eso. Para Pero bueno, hay que esperar hasta mañana. Hoy vamos a tener indicios. Sí. No, digo, para cerrar este primer momento, crucemos el charco. Y hablemos del Uruguay muy presente allí, ¿no es cierto? Sí. Te digo la verdad, mañana tiene que ganar sí o sí Uruguay, si no queda eliminado. El único resultado que necesita es ganar. Y hoy nosotros estábamos durmiendo, ¿no? Porque terminamos muy tarde el día de ayer y escuchábamos batucada, batucada, batucada. Y yo te digo la verdad, yo decía, son los de Marruecos, que acá tenemos locales de Marruecos, hoy juega Marruecos por la clasificación. Y empecé a escuchar batucada, el candombe uruguayo, el grito uruguayo. Y te lo guardé para vos, Luis. El banderazo uruguayo de previa. Este es el ambiente de Uruguay. Nos miran mucho de Uruguay. Sí. Y así Uruguay espera el partido de mañana, que tiene que ganar o ganar para llegar a los octavos de final y para enfrentar seguramente a Brasil. Ahí está.
están los uruguayos haciendo ruido y siempre ordenados y muy, muy, muy educados como lo son realmente. Rifle, te despido con algún... Estoy contentísimo por la cantidad de mensajes que reconocen tu laburo. Mirá, vale. Felicitaciones al Rifle. Muy buena la recorrida. Gracias. Que hice Graciela de González Catán. Excelente el trabajo del Rifle porque está todo el día, nos muestra bastante y está muy educado y muy humilde. El Rifle es lo más. No me gusta el fútbol, pero con él se transforma en divertido, dice Virginia. Lo conozco de otro canal. Allá no le daban lugar. Ustedes le están dando lugar. De paso te hago una interna y todo con los canales. Mira cómo te corresponde. Marisa, quiero enviarle un abrazo al Rifle Varela. Excelente. Bueno, están perdiendo a veces, pasa. Bueno, esas cosas que suceden en la vida. Hola. Lo sigo al Rifle. Mirá, desde otro canal que estaba, dice Teresa. Lo dejan lucirse muy bien. ¿Por qué ahora tiene frío el Rifle? Estoy preocupada. ¿Cuándo duerme? A la mañana estaba de remerita y ahora de buzo. Con esta última respuesta, casi de madre que te están haciendo, casi como Alicia te está preguntando. Hace más frío ahora, ¿no? Sí. No, no me gusta siempre salir con la misma ropa. Tengo dos issues. Que Gabriel, ya que es como somos un matrimonio con el cámara, tengo dos cosas. No me gusta salir siempre del mismo lugar, me gusta cambiar el plano. Y no me gusta salir siempre con la misma ropa. Entonces, nada, fui, me cambié y vine. Y si tenemos otra salida, me vas a ver con otra ropa y en otro lugar. También. No me gusta eso. Me gusta mostrar cosas. Es verdad. Allá hay un carnaval veneciano que no lo pudimos hacer hoy, pero bueno. Está muy bien. Pero a mí me gusta hacer eso. Es como Mirta. Que viste que cuando vos vas a cenar a la casa de Mirta, se cambia 2 y 3 veces. Claro. Esta mañana estaba rocker. Estaba de remera negra, gorrita y anteojos oscuros. Sí, unos anteojos que parecían los de Lennon en el mar. Pero después estaba re rocker esta mañana. Y ahora está más el yerno que todos esperamos. Claro. Y al mediodía, ¿qué tiene previsto, señor Varela? No sé, ahora abro el placar, ahí Gabriel me dice, él me mira, me saca fotos y me dice, te queda bien esto, te queda bien lo otro. Está muy bien. Te da bien en cámara, te da luz. Sí. Yo te digo algo, él está parado y hace no con la cabeza, porque la familia de él también lo ve. Claro. Sacate el retorno. Claro, no. Para que lo vea, muy bien. Doy vuelta a la cámara. Muy bien. Doy vuelta a la cámara. Vení acá, se va. Mirá lo que está mal lo que voy a hacer. Pero... No, está muy bien, hágalo porque es un gran laburo el de Gabriel también, es correcto decirlo. Ahí está Gabriel está. Que no quiere ahí aparecer. Está. Ahí está, exactamente. Somos dos. Que sí. Yo lo que siempre digo, esto es medio como un matrimonio, ¿no? Y aparte, el que crea que este es un trabajo individual se equivoca, es un trabajo coral. En este caso, un coro pequeño, debemos cámara. Decir que es el cámara y el señor. Exacto. Está, aparte, me hace acordar a una compañera que yo tenía en otro canal. Por momentos somos Pimpinela, quiero decir. Sé. No, pero quiero decir, me hace acordar que yo detestaba que lo dijera al aire, voy a cometer un error, que es decirlo, una compañera que tenía en otro canal, decía, estamos liderando, cuando nos... Estás liderando, Varela, así que seguí, decí cosas. No, a veces se gana, a veces se pierde. Claro. Lo bueno es que nos divertimos, ¿no? Solo decime, yo con lo que digo, con 2 escarbadientes y un palito de la selva se puede hacer. Claro. ¿Qué? Me decías que detrás tuyo hay un símil Venecia, ¿verdad? Sí, allá hay un carnaval de Venecia. Esto es todo en una calle que en la hora del partido se hace peatonal. Entonces mucha gente viene a caminar, eso, y hay como una comparsa, está mal lo que digo, pero para que se entienda, una comparsa que te recorre la calle, ¿está bien? Te recorre la calle ahí con las máscaras venecianas, con las personas con zancos venecianos, y es algo muy, pero muy bonito, que están a una cuadra acá parados. Aprendamos un poco también de lo que estás viendo ahí. Después tenés un local marroquí que te hace una fiesta. Claro. Si Gabriel paneas a la derecha con discreción, porque se trata de dos mujeres. Tiene retorno, locales. Él te escucha. Ah, Gabriel tiene... Acaban de pasar dos mujeres, una vestida con una burka muy cubierta, solo se veían los ojos, y la otra un poco más el rostro. Contame cómo, después de... ¿Cuánto? Hace 2 semanas ya que estás allí. Contame cómo estás, cómo es convivir... No, desde el 8. Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo ves este tema de un patrón cultural totalmente distinto al nuestro respecto de las costumbres? Sí. Primero, yo veo que todos, y me corro para que Pané, Gabriel y te vaya mostrando, yo veo que cada país mantiene su cultura. ¿A qué me refiero? Las mujeres se visten igual en su país que se visten igual acá. Eso no cambia. Veo algo de flexibilidad de Qatar. Vos me podés decir,
hay un periodista que le sacaron una bandera con el arco iris, sí, hay situaciones que hemos vivido ahí, pero en la vida cotidiana no se ve. También hay que decir algo que no ha pasado el otro día post-Brasil-Suiza, en un subte, nosotros subíamos escalera mecánica con tres brasileñas, Made in Brasil, la famosa Garotas de Ipanema, sí. Y a los muchachos locales se les escapaba un poco la mirada, ¿no? Se les escapaba la mirada. Claro. Y después, a mí lo que me sorprendió algo, en el partido de, creo que Brasil-Suiza también, ¿no? Yo voy al sector de prensa, a la tribuna de prensa, y una chica local, voluntaria, me saluda en inglés, me pregunta cómo estoy, le respondo y yo le pregunto a ella cómo está ella. Y se sorprendió por la pregunta, claro. Como que se sorprendió que yo le pregunte cómo estaba ella. En esas situaciones tal vez, viste, cuando vos subís a un subte y nosotros tenemos la costumbre que la mujer pase, como que la mujer se queda para que vos pases. Claro. En esas situaciones pequeñas es cuando me doy cuenta de la diferencia. Pero después uno está en una vorágine del Mundial y, como te decía, el argentino se viste de argentino, el brasileño de brasileño, el danés de danés, el marroquí de marroquí y la mujer es 100%. Vos ahora lo que vas a ver en el plano que te van a pasar, dos mujeres, como vos describís, con sus hijos y una nena y un nene. Y están vestidos los nenes, vamos a decirlo y con respeto lo digo, y con responsabilidad, normales. Y ella con el atuendo habitual. Claro, ¿no? Ahí está, ahí estamos viendo. Fíjate que ahí estamos viendo, da la impresión, dos mamás, y se ve a los chicos muy occidentalizados, e incluso la niña, y las mamás no solo con el atuendo más propio del mundo árabe, sino con el atuendo más conservador, porque esto se trata. Y dato que vos estás diciendo que me sorprende, por lo menos hasta hace unos años, en Emiratos Árabes, particularmente en Dubái, había vagones distintos para varones y para mujeres en el subte. Allí en Qatar no, lo cual es un avance. Sí, yo creo que es por el Mundial. En el Mundial son todos iguales. En la vida cotidiana de Qatar tenés el vagón gol, premium, primera clase, y después el vagón de familia, y después los demás. Ahora, por el Mundial, son todos uno. No hay categorías. Claro. También es difícil por la barrera idiomática. No sé cuánto inglés o cuánto idioma distinto del árabe manejan los cataríes, pero de lo que has podido ocultar, ¿hay alegría del común, del catarí, de que se esté realizando el Mundial, o se sienten invadidos por el negocio occidental del fútbol? No, para nada. No, hay una alegría muy grande, y yo lo noto que, ¿sabés? En situaciones, por ejemplo, nosotros estamos haciendo la salida y te graban, te filman, o tal vez viene un nene y viene el padre y te dice, ¿te podés sacar una foto con mi hijo? O yo le doy el micrófono para que se saquen fotos, ¿me entendés? Como tienen una atracción por lo occidental, ¿no? Y que le llama la atención tanto turismo, ver un hincha vestido de una manera llamativa y le piden fotos, graban mucho tema banderazo de los argentinos. Viste, nosotros hicimos muchos argentinos que te dicen, no, te ven con la remera y te piden fotos. Viste que el argentino muchas veces se viste de manera llamativa para venir al Mundial y le piden fotos. Se ve eso como la admiración, la atracción y la cosa de sorpresa. Rifle, en cuanto a brecha de ingresos, ¿hay gente pidiendo en la calle, gente durmiendo en la calle? ¿Cómo está ese panorama? No, cero. No, eso no vi absolutamente nada. Cero. No vi nada de eso. Vos decís indigente, claro, o gente pidiéndote plata, nada. Eso no vi, te digo la verdad, hasta ahora no vi. Mirá que ya estoy, desde el 9 estamos dando vuelta acá, ¿eh? No vi absolutamente nada de eso. Nobleza obliga, hay que decir que los mendigos están prohibidos por los Emiratos y por Qatar igual, por lo cual no se sabe si no hay mendigos porque no hay, porque están resueltas las cosas, o por el temor a la sanción. Bueno, Rifle, decime. No, por favor, cerramos. Que tal vez la pregunta de Pancho. Y tal vez hoy no, pero la semana que viene, si Argentina le va bien y vamos a tener varios días, tal vez la situación se pueda asemejar
con lo que pasó con los extranjeros obreros para construir todas las obras, valga la redundancia, los estadios, o lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar 2022. Absolutamente, Rifle, antes del mediodía o hacia el mediodía volvemos para que hagamos una nueva salida. De verdad, el saludo y la felicitación que te hace todo el equipo no es un lugar común. Es muy difícil hacer este laburo de cobertura porque estás laburando de 0-0 y está saliendo estupendo. Igual la lista de lo del free shop y esas cosas la estamos confeccionando. Sí, sí. El señor Olivera es el que va llevando el coso. Mirá, yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo. Ayer, obviamente, que Argentina podía quedar eliminada. Era una de las probabilidades. No es ser mala onda, nada. Era una de las probabilidades. Y yo cuando bajé en la última estación, en la Ras Ba Abud, que era la estación del... Vi un local y dije, si quedamos eliminados, esto le tengo que llevar a Carola. Pero las cosas se van a comprar cuando se termine la cobertura. Señor, Guadalupe, ¿todo bien la obra? ¿Solucionamos el tema de la obra? No. Chao. Señor, le mando un gran abrazo. Volvemos antes del mediodía con esta cobertura.